días 30 y 31 de junio se celebraba la 40 edición del Rally Villa de Tineo. La cambiante climatología fue todo un reto para los participantes. Esto, unido a la dureza del rally, hizo que de los 98 equipos autorizados a tomar la salida, solo 60 llegaran al parque cerrado del final de rally en Tineo. Varios pilotos eran los favoritos a la victoria, pero pronto el rally empezaría a hacer mella. El líder del campeonato, Alberto Ordóñez, que marcaba el scratch en el TC1, sufría una salida de pista en el segundo tramo. También en este segundo tramo tenía problemas con la dirección José Manuel Mora, perdiendo mucho tiempo, y aunque llegaba a asistencia y conseguía reparar, no se encontraba demasiado cómodo con el comportamiento de su 205. Otro piloto que también rodaba muy rápido, con un 208N5, era el gallego Amador Vidal. También se esperaba que estuviese en los puestos de cabeza, pero una avería lo apeaba de la competición en el TC3. En este tramo también Esteban Ballín se veía obligado al abandono. Un toque en la meta en el que arrancaba una rueda de su 208 lo dejaba apeado del rally. Piloto que no podía faltar a la cita era Óscar Palacio. Acompañado, como es habitual en las pruebas asturianas, por Enrique Velasco, fueron los vencedores de la prueba. Otro binomio asturiano, Alejandro Cachón, Alejandro López, que actualmente se encuentran disputando el ERC, hacían un hueco en su apretada agenda para acudir a la cita tinetense, siendo para ellos el segundo puesto. Daniel Alonso también dejaba aparcado el Ford Sierra, con el que está disputando el campeonato de Europa histórico, y llegaba a Tineo con el Ford Fiesta R5. Para él era el tercer escalón del podio. En cuarta posición terminaba Rodolfo Suárez. José María González era quinto. Sexta posición para Sergio Alonso. El séptimo puesto para Pablo Fernández. Freddy Tamés era octavo. Noveno puesto para Luis Borra. Y cerrando el top 10, Sabel Solís. Thank you.
No.